Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace 7 años te cuenta y te muestra historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy te vamos a volver a mostrar a Cristina Salim, dueña de Nor Urbana, que nos va a comentar un poquito las posibilidades de inversión y varios temas más. Cristina Salim, arquitecta y directora de Nor Urbana Inmobiliaria, asesora de inversiones de gran referencia en el norte del país. Nos contará la situación actual del rubro, sobre todo las grandes oportunidades de inversión, como siempre únicamente en Empresarios Argentinos. No perdemos más tiempo y compartimos la nota con Cristina Salim de Nor Urbana. Cristina, muchísimas gracias por haberte sumado. Te lo decía fuera de aire también, gracias por habernos acompañado estos meses. Y te anticipaba también que fue un puntapié estos meses de que nos acompañaste para lo que va a ser el año que viene, porque entendemos que va a ser un lindo año. Gracias por haberte sumado a nuestra plataforma y gracias por acompañarnos ahora. No, gracias a vos, Carlos. Un placer ha sido, la verdad. Bien, gracias. Fue mutuo. Cristina, a ver, hablamos de Nor Urbana. Si bien está muy involucrada en la parte inmobiliaria, también tiene un segmento de construcción, también tiene un segmento de inversión, sí, de asesoramiento a inversores. La última vez que estuvimos juntos me contaste un poquito las diferentes opciones a la hora de inversión. Sigue habiendo las mismas y agregaste algunas más. Uh-huh. Y que nos des una mirada general también de lo que fue y de lo que es esta situación de pandemia, estos parámetros que no los hay en realidad para saber los valores de propiedades, de alquiler y demás, sí, y cómo lo deja parado a usted en este sentido, Cris. Sí, la verdad que este año, más allá de la pandemia, que ha traído muchos cambios, que yo siempre pienso que los problemas traen buenas cosas, cambio, claro, siempre, sí. Después al final hay buenas cosas. Bueno, ha traído muchísimo trabajo porque han sucedido muchas cuestiones este año que ha hecho que, por un lado, cambie el concepto de vivienda o de forma de vida de, uh-huh, de la gente. Por otro lado, han cambiado muchísimo los valores de los inmuebles, por la suba abrupta del dólar. Así que bueno, ha sido un año de mucho trabajo como para poner las cosas en orden y reenfocarnos en los productos y las necesidades, digamos, de los clientes, ¿no? Como vos decías, un problema grande, le digo mal llamado problema, pero un tema importante que ha sucedido este año ha sido el tema de los precios de los inmuebles. Vos imaginate que el dólar ha pasado de estar en 45 a 100, hasta 180, 180, 190, 190, sí, en el transcurso del año. Entonces, las propiedades que estaban valuadas en dólar billete, todo lo que es urbano nos manejamos con el precio del dólar billete, uh-huh, han subido el precio de una manera... digamos, irracional, así que ha habido que ajustar esos valores. El que no ajustó esos valores quedó directamente fuera de mercado. Claro. Sí. ¿Sabés, Cris? Y esto vale la pena remarcar, ¿no? Porque, a ver, y esto siempre lo remarcamos cada vez que nos entrevistamos nosotros, porque en realidad vale la pena hacerlo. No son solamente una inmobiliaria que compra, vende, alquila o administra. El servicio es mucho más amplio. Y esto te da, primero, muchísimo más trabajo a ustedes también y a tu gran equipo de colaboradores, que siempre me lo decís fuera de cámara, pero vale la pena remarcarlo también, que conozco a Lidia y a alguna de las chicas más ahí que está con vos, de perfeccionarse, ¿no? De ayornarse, de no poder mostrar una propiedad, sino hacerlo por la situación que se daba al principio, sino hacerlo vía distintas vías digitales. Sí. Es todo un trabajo importante, ¿no? Hacer los análisis correspondientes de las propiedades. Es un asesoramiento bastante amplio y eso, sí, les permitió a ustedes generar un valor agregado en el servicio y tranquilidad también a los clientes, lo que siempre remarcamos, ¿no? Sí, totalmente. A la hora de vender un inmueble son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta. Por un lado, y lo principal, es dar con el precio correcto. Si uno no está actualizado hoy en día y no hace un estudio exhaustivo de la propiedad, de la oferta y la demanda, es difícil llegar a un buen precio. Antes era más fácil porque había comparables. Uh-huh. Uno decía, bueno, en la cuadra tal casa vale tanto, comparaba y más o menos podía llegar a un precio. Hoy, si uno sale a la calle a comparar, los precios no nos dicen nada.
Al contrario, te dejan incluso hasta fuera. Te dejan descolocado. Descolocado, ¿no? Totalmente. De hecho, ha sido un buen motivo para que con los corredores inmobiliarios empecemos a trabajar mucho en equipo, ¿no? Hemos armado grupos muy lindos de interconsulta, de WhatsApp. Hemos llegado a tomarnos algunos cafés y qué sé yo, justamente tratando este tema. Es decir, hay que evaluar muy bien la propiedad para sacarla al mercado, porque si te equivocás, no se vende. Y lleva, digamos, a generarle falsas expectativas al cliente. Si yo le digo al cliente que su propiedad vale 200 y después termino diciendo que vale 150 porque me equivoqué, es muy difícil que en su concepto, en su cabeza, acepte bajar el valor. Y aparte perdés una suerte de credibilidad también, de sí, trabajo, porque creo que la información tiene que llegar lo más clara posible al cliente en este caso. Sí, totalmente. Es una situación difícil que también mucha gente lo comprende, otra no, pero que sí amerita un constante trabajo de rever los precios, de rever el mercado, porque nada ha sido lineal este año, ¿no? Todo fluctuante. Nada ha sido... Bien argentina, digamos. Bien argentina. Mañana no sabemos. Depara. Pero bueno, para eso estamos preparados. Uh-huh. También al dedicarnos a la construcción nos lleva a conocer muy bien la rentabilidad de las propiedades, qué es lo que se puede construir, a cuánto lo puedo vender, a cuánto lo puedo alquilar. Y eso va siempre de la mano del precio de la propiedad. Seguro. Creo que al tener ese servicio integral lo hace tener una mirada más amplia a ustedes a la hora de ofrecer o de asesorar. Sí. Tenemos que ir a un pequeño corte, Cris, viste que pasó volando el primer bloque. Ya regreso, me gustaría que hablemos justamente de un poco la actualidad, las opciones de inversiones que tiene en este caso Norurbana y la importancia, que lo tiraste muy al pasar, pero creo que vale la pena remarcar, la importancia de aglutinarse o de juntarse con los colegas para poder trabajar en equipo, ¿no? Creo que la manera de que todos salimos a flote, vale la pena que profundicemos ese tema, ¿te parece? Bueno, dale, gracias. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más Empresarios Argentinos con Cristina Salim de Norurbana. Laboratorio Flores, un paso adelante siempre. Cristina, muchísimas gracias por esperarnos. Una de las unidades de negocio de ustedes es justamente el asesoramiento. Mucha gente nos comenta por ahí en las redes sociales en qué invierto, tengo un dinero, tengo una liquidez determinada, porque hay gente que, indistintamente de la situación, dependiendo del rubro, le fue bien, incrementó las ventas, tuvo un crecimiento, porque es así, esta pandemia, como vos me decías, nos permitió a nosotros también estar preparados y mejor... para brindar un mejor servicio a la gente. Sí. ¿Qué es lo que tiene hoy Norurbana? Si bien en nuestra pauta publicitaria está un spot donde muestra un poquito, pero comentar un poquito las nuevas opciones de inversión, ¿a dónde crees vos que puede orientar a la gente donde puede invertir dependiendo de cada situación? Mira, yo quiero invitar a la gente a que se acerque a conversar un rato, porque cada caso es excepcional. Sí, obviamente. Y es muy importante conocer
cómo funciona la economía de ese cliente para poder orientarlo a cómo invertir ese dinero, ¿no? Pero bueno, para hablar en términos generales, yo hoy te quería contar de tres emprendimientos puntualmente. Te cuento rápidamente, porque son tres emprendimientos distintos y que son una muy buena opción para inversión. Bien. Una es un edificio que está en Pozo, en Barrio Norte. Estamos comercializando hace unos meses y tiene una financiación de hasta 36 cuotas en pesos. Uh-huh. Si vos comparás el precio que estamos dando en Pozo, es un 20%, 25% menor a lo que cuesta un departamento terminado en Barrio Norte. Perfecto. Y considerando que uno lo paga en 36 cuotas y demás, es un producto sumamente accesible y llamador, obviamente. Sí, bastante interesante. Sumamente conveniente, sobre todo considerando que cuidamos que sea una empresa, digamos, confiable, constructora, de muy buena calidad de construcción. Tenemos showroom, tenemos, bueno, una experiencia larga como para mostrar si al cliente le interesa, ¿no? Y ahí hay monoambiente, uno y dos dormitorios. Por otro lado, tenemos un edificio de departamentos en Yerbabuena. Yerbabuena tiene muy poca oferta de departamentos, sí. Así que esto me parecía interesante contarlo hoy. Es un edificio de baja densidad que está en la zona de Camino de Sirga. Uh-huh. Y que se caracteriza porque sus departamentos tienen muchísima amplitud en el área de terraza o galería. Bien, entonces, se complementa perfectamente la vida de departamento con la vida al aire libre, sí, que hoy se busca muchísimo. Sí. La gente ha hecho un vuelco totalmente en las necesidades que tiene para vivir. Sí. Acá tenés verde, vista a la montaña, pileta, sí, quincho y una terraza privada enorme en los departamentos. Claro. Así que o sea, mezcla algo urbano con algo, claro, obviamente natural y demás. Está, sí, muy bueno. Y ese edificio se entrega en marzo del 2021, así que está pronto. Y ahora va en tiempo y forma. Sí, va en tiempo y forma, así que si lo quieren conocer ya se puede ver prácticamente terminado. Bien. Y la otra opción que es muy interesante es San Pablo Country. En San Pablo Country estamos comercializando terrenos desde 800 metros cuadrados en adelante. Bien. Sí, la gente por ahí piensa que es más grande, sí, son desde 800 metros, con financiación a 48 cuotas, también en pesos. Bien. Todas estas financiaciones se ajustan al índice de la construcción. Ah, eso te voy a preguntar, seguramente. Lo cual también resulta muy bueno para el inversor, ¿no? Hoy tenés un parámetro, ¿cuál puede ser? A ver, si bien esto no es fijo, pero más o menos tenés un promedio, ¿cuánto puede ser este ajuste? Mira, el índice de la construcción ha variado desde principio de año hasta octubre, más o menos un 35%. Bien. El último mes ha sido el que más subió, del 6%, ¿no? Sí. Pero dentro de todo termina siendo 4, 5, 6, 3, dependiendo, digamos. Pero más o menos un rango dentro de todo estimativo y no sé. Y termina siendo cómodo para el inversor también, ¿no? Me parece que es justo. Y bueno, San Pablo Country lo que tiene es que es un paraíso. Sí. Supongo que conoces. Sí. Yo me casé ahí. Me casé. Entras a ese lugar y parece que estás en otro país. Sí. Y tiene un precio muy competitivo. O sea, uno piensa también, justamente, dos ítems muy importantes. Dijiste sobre los metros cuadrados. Sí. Uno piensa al country, te imagina un terreno enorme. Bien, desde 800 metros cuadrados está perfecto. Y los precios también me decís que dentro de todo están... Tiene un precio muy competitivo San Pablo Country. O sea, lo que es en relación al producto, diría que producto, es... Precio y producto es... Lo mejor, la mejor opción que tenés. Bien. Y esa zona está creciendo muchísimo. Ya hay proyectos de un centro comercial, de un colegio, de otros barrios. Así que es una zona que tiene muchísimo potencial. Sí, que creció muchísimo y tiene el potencial este tremendo. El solo hecho de ya decir San Pablo Country, que me une una relación bastante importante con los Luchi, por lo que te contaba fuera de aire. Sí. O sea que lo conozco, o sea que sí, realmente es un estilo de vida totalmente distinto. Y más con este crecimiento que está proyectado, así que se hace muy interesante. Sí. Obviamente, Cristina, para averiguar más estas opciones, obviamente los contactan en las redes sociales, que ahora ya me lo decís, pero por ahí, pasa por ahí el canal, ¿no? Sí, por redes sociales. Lo ideal es reunirse, porque también podemos ofrecer la construcción ajustada a la capacidad del cliente. Sí, digamos a lo la que hablamos siempre, acercarse para ver la liquidez, ver la posibilidad, ver las opciones y amoldarse un poco a la necesidad de cada cliente. A la necesidad de cada uno, porque las opciones son infinitas. Claro. Y la verdad es que hoy la construcción está en su momento, en el precio más bajo de los últimos 10 años. Claro.
Entonces es un buen momento para construir, es un buen momento para apostar en la construcción en pozo. Siempre hago hincapié que tiene que ser una empresa, digamos, de prestigio. Sí, de prestigio, ¿no? Seria y claro. Sí. Así que es Paso cuestión de asesorar al cliente puntualmente según las necesidades y según la posibilidad de pago mensual. Eso es, vale la pena remarcarlo. Sí. Cris, tenemos que ir al último corte. Ya al regreso me gustaría que hagamos un balance de lo que fue este año. Para ustedes muy importante. Yo sé que por ahí no te gusta mucho decirlo, pero fue un crecimiento importante, no solamente en el crecimiento de ustedes, sino en la preparación que tuvieron, en el crecimiento que tuvieron a la hora de asesorar. Y creo que eso terminó siendo el valor agregado que hoy tiene Norurbana. ¿Te parece? Bien, dale, gracias. Vamos al último corte con Cristina Salín, acá en Empresarios Argentinos. Laboratorio Flores, un paso adelante siempre. Norurbana es una empresa que brinda servicios de inmobiliaria y construcción. Nos especializamos en el asesoramiento de inversiones inmobiliarias y comercialización de propiedades. Contamos con un equipo multidisciplinario para brindarle a nuestros clientes un asesoramiento integral de arquitectura y posibilidades de proyectos de inversión. Conoce el nuevo crossover todoterreno. Nuevo Volkswagen Nibus, con gran diseño y tecnología, turbo y automático. Equipo multimedia BW Play, pantalla de 10 pulgadas. Nuevo Nibus, puede ser tuyo, sin sorteo y sin licitación. Vos elegís cuándo sacarlo, de la cuota 3 a la 12 con el 20%. Contactanos y sacá tu Nibus en Alperovich. Cristina, muchísimas gracias por esperarnos, por este espacio que nos brinda siempre, no solamente para contar un poquito todo lo que es Norurbana, todo lo que generó, sino también generar un servicio adicional también a la sociedad, en este caso a un posible inversor, para que nos ayude siempre en este caso, viste, a decir, che, ¿qué hago? Tengo una liquidez y demás, bueno, sí. Este servicio. Gracias por realmente por habernos acompañado. Año muy difícil para muchos sectores. Ustedes también al principio fueron un sector muy golpeado también, tema construcción, tema de inmobiliario. Pero aún así, me contaste un poquito fuera de aire, que yo creo que valía la pena remarcarlo, que esto les permitió a ustedes también estar más preparados, capacitarse más, prepararse más, y eso les permitió seguir generando valor agregado a sus clientes y a la sociedad en general también, porque se preparen y están preparados ante cualquier situación. Hacernos un pequeño balance de lo que fue este año para ustedes, Cristina. Sí. La verdad que ha sido un año muy difícil, ni hablar de las personas que están sin trabajo o que han perdido a alguien, pero más allá de eso, creo que para toda la sociedad debe haber sido positivo el hecho de poder frenar y reinventarse. Nosotros nos ha venido muy bien el primer mes que hemos parado para pensar en equipo qué queríamos para el año y tomar la decisión de no estancarnos, sino de crecer, estudiar, hacer cursos, capacitarnos, comunicarnos con gente. Y bueno, y el hecho de haber tenido un año con pandemia, con nueva ley de alquileres, con CEPO, nos llevó a estar muy activos y a aprender muchísimo. Y sobre todo, valoro muchísimo el trabajo de mi equipo, con todos los chicos de las distintas áreas que están trabajando en la inmobiliaria. La verdad que se han puesto la camiseta y han trabajado más que nunca para salir adelante. Y bueno, estamos
estamos con muchas expectativas para el año que viene, ¿no? Uh-huh. Creemos que tenemos las herramientas como para tener un buen año. Un buen año. Sí. Sabés que nombraste algo fundamental, ¿no? Porque de alguna manera, si te preparás, vos decís, che, me preparo porque va a ser un año difícil y no crezco, o no me posiciono, o no, claro, detengo alguna actividad para poder prepararme. Bueno, ustedes hicieron algo distinto y algo más disruptivo, que es prepararse a la vez y seguir creciendo, prepararse a la vez y seguir preparándose, crecer, capacitarse y seguir brindando servicios. Creo que fue ese valor agregado que, te vuelvo a repetir, que sigue teniendo Norurbana, porque conozco parte del equipo y la verdad que es increíble el concepto de ponerse, esto que decís vos, de ponerse la camiseta. Lo que pasa es que también tienen una línea bastante interesante y bastante baja en decir cuáles son los conceptos, la misión, la visión. O sea, tienen bien claro el mensaje a la hora de aplicarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros somos una empresa familiar, como vos sabés, y siempre nos hemos enfocado en ser una empresa, digamos, que contenga al cliente, que tenga un trato diferencial desde el lado humano también, porque las operaciones inmobiliarias, no sabes las emociones que movilizan. Claro, claro, claro. El cliente viene angustiado, estresado, entonces nosotros tratamos de contenerlo y de ayudarlo en todos los detalles, Carlos. O sea, no tienen que hacer nada porque estamos nosotros justamente para aliviar la carga que genera hacer una inversión. Sí. Bastante interesante todo el servicio en general. Cris, dos cosas para ya finalizar. Primero, que nos digas obviamente dónde los encontramos, en teléfono, mail, redes sociales, dirección, todo lo que vos consideres, y un mensaje de Navidad, un mensaje de salutación tanto para tu equipo como para la sociedad en general también. Bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales como Norurbana Tucumán o Norurbana Inmobiliaria. Nuestra oficina está en Avenida Conquija 1072. Estamos ahí en horario corrido, desde la cuarentena estamos de 9 a 17. Mantendremos ese horario. Y si no, bueno, ahí pueden encontrar todos los teléfonos y todo lo que necesiten. Incluso van a aparecer ahora acá, si lo querés decir, o de todos modos aparecen en el Zócalo acá. Aparecen ahí en el Zócalo los números si quieren llamar. Y como fin de año, bueno, ha sido un año muy especial, así que lo que puedo desearte a vos y desearle a toda la gente es que terminen el año en paz, con salud, y que podamos comenzar un nuevo año con crecimiento, con buenas energías. Con salud sobre todo, nos hemos dado cuenta todos lo que significa y en buena hora los que han podido hacer un cambio de vida para vivir mejor. Para vivir mejor. Sí, así que les deseo eso para el año que viene. Cristina, es mutuo el saludo, seguramente antes de fin de año nos veremos en otra actividad, tanto para vos, para Máximo, para tu gran equipo de trabajo. Para nosotros ha sido un placer que nos acompañen este último tramo del año y también compartimos que va a ser un excelente año el año que viene y seguramente vamos a estar juntos para cualquier actividad que se nos ocurra a ambos. ¿Te parece? Seguro. Muchas gracias por haberte sumado y feliz año para vos también. Gracias, Carlos. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos esta nuevo servicio que te brindamos para que vos puedas invertir o ver las nuevas posibilidades de inversión a través de Norurbana y de su persona Cristina, que es una asesora de inversión importante de nuestra provincia. Te haya despertado la inquietud de por qué no contactarla, buscarla para hacer una inversión correspondiente y llegue a buen puerto. Nosotros te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo. Oh,